Nacido como un fenómeno underground a finales de los 70s, la nueva ola del heavy metal británico nos trajo grandes trabajos impecables que sentaron las bases de lo que sería el metal en las siguientes décadas. La música siempre nos acompaña en momentos buenos y malos de nuestra existencia, ¿por qué no hablar de ella y las historias a su alrededor? Bienvenidos a Soundtrack, yo soy Ramírez y les hablaré de la música que a diario alimenta el soundtrack de mi vida. Entre los fans de Judas Priest siempre ha existido la discusión de cuál es el mejor trabajo de la banda de Birmingham. Algunos fans de su primera época mencionan el Stained in Glass de 1978, disco que marcó una línea más dura y rápida para el heavy metal. A los grandes fans de asistir a los conciertos masivos les encanta Screaming for Vengeance de 1982, con sus épicos riffs y coros ideales para gritar a todo pulmón en un estadio. Otros aman Painkiller de 1990 por tratarse de una vuelta a los orígenes de Judas, pero hoy les hablaré del disco definitivo en la historia de la banda, British Steel. El sexto LP de estudio de la banda británica fue demoledor desde la portada con la navaja de rasurar y la contraportada con la ropa de cuero y las muñequeras con picos de Rob Halford. Judas Priest llegó con la nueva ola de metal británico junto con Iron Maiden y Def Leppard. Este género atraía a las personas que buscaban un sonido más callejero y salvaje que el que ofrecía en ese tiempo el rock progresivo, pero a su vez estaban un poco peleados con las poses y el sonido simple del punk. British Steel era justo el punto medio y canalizó la increíble voz de Rob Halford junto con las guitarras de Glenn Tipton y K.K. Dowling en una lluvia de metralla en Rapid Fire, canción que abre el álbum. En un himno para los que perdieron todo, que fue Breaking the Law. Y de las canciones perfectas para ser tocadas en un gran estadio como United y Metal Gods. United, 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 we stand. Este disco se grabó en la ex residencia de campo de John Lennon en las afueras de Londres. Y como declaró Rob Halford para la revista Blender en una entrevista que le hicieron, fue muy emocionante estar ahí, ya que él siempre había sido un gran fan de los Beatles. Por otro lado, Living After Midnight impulsó a British Steel hacia la cima del Billboard, aunque la historia de Judas Priest y la gloria en el Olimpo del Metal aún estaban en su primera fase. Si te gustó nuestro contenido, dale like a este video y suscríbete. Dale click al botón de la campana para recibir las notificaciones del canal. También estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music como Soundtrack. No olvides agregar British Steel a tu satanoteca, ya que es un disco fundamental del metal, lleno de canciones imprescindibles que todo metalhead debe tener presentes, siempre. Breaking the law, breaking the law, breaking the law.